Yo trabajé 10 años con AIB en programas de desarrollo agrario. Entonces viajé todo el país y yo estamos destacando más bien ayudando a los agricultores a buscar cultivos no tradicionales. Entonces trabajé 10 años y me pegó la semilla y fue creciendo de emprender mi finca propia. Entonces por la experiencia mía vi que las especies estaban creciendo en lo que es de la demanda. Entonces empecé una plantación de vainilla. Y ahora estamos con un montón de otras cosas y se mantiene el nombre. El pueblo se llama Villa Nueva, entonces decidí vainilla, Villa Nueva, Villa Vainilla. Vainilla es de Mesoamérica, igual como el cacao, y fue uno de los ingredientes de la bebida de los dioses, lo que dio sabor a cacao. Fue regalado por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue el dios de los antiguos, de los olmecas. Los cocineros le encanta la vainilla, los chefs, porque es como la sal. Mejora el sabor de lo que uno lo echa. Y es exótico porque es el miembro de la familia de orquídeas. Y la familia orquídeas es la familia más grande en el planeta. La vainilla, casualmente, es la única comestible de 30.000 especies. Salimos bien, pegamos varias cosechas bien buenas que pagó los gastos, ¿verdad? Y dejó un poco de dinero, entró en los años 90, unas plagas, hubo mucha lluvia y se perdió la vainilla en toda la zona. Y el problema fue que los agricultores, cuando empezaron a crecer el cultivo, estaban sembrando la vainilla en potreros. Entonces, entre las prácticas culturales, estaban sobrepolinizando, no estaban cuidando la sombra, no estaban la parte de nutrición de la planta, no estaba adecuado. Entonces, entre todo eso, se provocó un estrés en la plantación y se perdió todo. Se vinieron muchas instituciones de afuera, UCR, CNP, Universidad Nacional, el Ministerio de Agricultura, con todos sus técnicos, profesores, todo el mundo tratando de ayudar, pero el enfoque de ellos era químico, o sea, ellos nada más estaban recetando, hay que fumigar aquello y esto. Entonces ellos todos están enfocando en lo que es agricultura química, y agricultura química era un negocio, sencillamente, nada más, porque veamos un montón de productores, inclusive los capitaleros que estaban tan emocionados con los cosechas grandes cuando empezaron a usar agroquímicos y ahora ven que todo se ha caído porque están matando los microorganismos del suelo, que es la base de la agricultura. Yo estaba ya orgánico, no me gustaban los químicos, entonces yo me empecé a pensar, mire, ¿dónde viene la vainilla? ¿Viene de potreros o viene de la montaña? Entonces empezamos a replicar el ambiente de la montaña acá en la finca, que en un principio fue un potrero. Entonces también empezamos a sembrar más especies como la canela, la pimienta, cacao, jamaica, el cúrcuma, el cardamomo. Entonces ahora sí es una finca diversificada en muchos sentidos. Lo que hacemos es tratamos la finca como un ser. Entonces, para ver todo el panorama, en lugar de como hacen los agrónomos químicos, entonces ellos nada más se concentran en algo específico y pierden la visión total. Entonces, más bien nosotros procuramos ver todo el panorama, lo que estamos haciendo. La finca es un ser y lo tratamos como un ser. Todos los abonos lo hacemos aquí mismo. Entonces, es muy importante tener los animales como antes, que todo el mundo tenía animales, las huitas se convertían en abonos, entonces ahora estamos haciendo compost. Y ahora con el biodinámico usamos preparadas específicas de plantas medicinales que ponemos en la compostera y entonces ayuda a que haya más biodiversidad de microorganismos. La vainilla normalmente pagaba
precios suficientes para pagar los gastos y dejar algo extra para comprar los frijoles. Pero la FDA aprobó un nuevo producto que se llama Sabor Vainilla Natural, que es el producto del laboratorio. Entonces, lo que hizo eso fue eliminar 50% de la demanda de la vainilla natural porque, y el precio bajó. Entonces, como estamos tan cerca a Manuel Antonio, y como inclusive antes de emprender el proyecto de turismo, nos había llegado visitas, cocineros, chefs, para comprar la vainilla, para ver cómo es que se produce. Entonces, yo aproveché de los recursos, tener Manuel Antonio tan cercano y la finca en una forma que está actualmente. Entonces, empezamos a hacerlo un poco más sexy, con más plantas exóticas, y empezamos a promoverlo al turismo extranjero. Y eso nos ayudó mucho porque ahora recibimos bastantes visitas y la modalidad de que el agricultor vende directamente al consumidor sin intermediarios lo estamos aplicando. A través de los años hemos logrado cierta base de clientes. Ya está corriendo el nombre de Villa Vainilla. Estamos llegando a un punto de... No quiero convertirme en un Disneylandia, ¿verdad? De atender un montón de gente. No nos interesa. Nuestro interés no es producir plata. Lo que queremos es educar a la gente. Yo creo que hemos tenido el ser humano una relación muy fuerte con plantas a través de los años. Las plantas nos dan nutrición, nos dan alimentación. Y yo creo que lo que está pasando en el mundo actual, estamos alejando de esta relación. Entonces, el TUR tiene un componente ejecutivo muy fuerte, es que reconectarlos con plantas. Y lo hacemos a través del TUR. Y con solo eso me da satisfacción.